Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Pajarote. Bueno, en estos momentos estoy probando unos micrófonos de la marca Maono. Quiero que, por favor, ustedes allá desde su casa me indiquen si la calidad del sonido es agradable. Una de las cosas más importantes de un canal de YouTube, e independientemente de la imagen, es el sonido, porque luego si te empiezas a platicar y no te entienden o se escucha muy gallo, pues no, se pierde la magia, se pierde la magia de la sensación del momento. Y los amigos de Maono han visto mis videos y han de haber dicho: este vato como que le hace falta presupuesto para expandir su negocio del audio. Entonces me mandaron este micrófono que tiene la ventaja de que funciona mediante USB tipo C. Muchos de los micrófonos que yo he utilizado en este canal siempre son USB, pero así, conexión por cable. Y ahora ya te lo voy a mostrar, ahorita te lo voy a mostrar. Esto que estoy haciendo es conectar el receptor del sonido al USB tipo C y mediante este micrófono inalámbrico, que de hecho trae dos, pues mira, me estoy alejando y la voz se sigue escuchando de cerquita. Algo que tengo que configurar todavía bien es el acercamiento, porque siento que como que todavía no capto la calidad que a mí me gustaría al 100%. Por ejemplo, si hago esto, el sonido mejora sustancialmente. Entonces, también podría utilizar un micrófono de solapa, de esos de los que están así chiquititos que te pones aquí, y tratar de hacer varias configuraciones. El receptor de los micrófonos trae cuatro niveles de ganancia. Ahí estamos con la ganancia más alta, porque pues quiero inmediatamente hacer las pruebas y saber qué estoy haciendo. De hecho, si se alcanza, creo que no se va a alcanzar a ver. Bueno, ahí estamos en la ganancia más alta. Vamos a bajarle a la ganancia del número 3. La ganancia número 1, maldita sea, se me pasó. Esa es la ganancia número 2. Y esa es la ganancia número 1. Pues ahí tú me dirás, vamos a hacer las pruebas y tú me vas diciendo. O sea, esto que estoy haciendo, bro, es la prueba real del producto. Yo no te voy a decir si se escucha bien, si se escucha mal, porque tú estás siendo directamente el revisador junto conmigo de las opciones que se pueden hacer con este producto. Ahora, esto también está interesante. Por ejemplo, si enciendo el segundo micrófono, vamos a encenderlo. Ahí estoy captando dos. Perdón por los ruidos indeseables. Estoy captando dos señales de sonido. Y entonces lo que puedo hacer muy conveniente para los cacharreos de este canal es colocar este micrófono enfrente de las bocinas, de los bafles, speakers o parlantes, y empezar a tener dos fuentes de audio. Eso sí es muy interesante para las cosas que hacemos en este canal. Ahora, lo que me estoy dando cuenta es que, por ejemplo, me acerco más el micrófono y se escucha mejor, se escucha más perrote. Pero lo que tengo que ver es cómo hacerle para que desde aquí pueda yo captar bien el sonido, porque algo que no me está medio gustando es que aún y con la distancia tan cortita aquí del micrófono a mi boca, de todas maneras sigo percibiendo como que pues le falta algo más de calidad a mi voz. Tenemos varias opciones de configuración o modos de sonido. Déjame, voy a apagar este micrófono. Ya,
Ya apagué este micrófono y ya solamente tenemos una fuente de audio. Mira, lo que me parece genial e interesante es que las pruebas las estoy haciendo sin pausar el video, es decir, que directamente lo que estoy haciendo con este micrófono lo estás tú percibiendo. Este producto también tiene varios, ay, perdón por los ruiditos, tiene varios modos de uso. Por ejemplo, ese es el uso normal. Mira, fíjate qué rico se escucha cuando me acerco más el micrófono a la boca. Lo malo es que también el siseo también se transmite. Si le pico a este botón. Déjame ver si se activa. Creo que no se, creo que este botón no se activa en tiempo real. Ah, ahí está. Ahora tengo un efecto como que de eco. En las instrucciones dice que es un efecto para cantar, pero no me gusta ese efecto de eco. La verdad no me gusta ese efecto de eco. Es así como que muy como si estuvieras en el baño. No me gusta ese efecto, pero bueno, pues para quien lo utilice o para quien le sepa sacar provecho, pues bien, ¿no? Vamos a desactivarlo. Ya lo desactivamos. Regresamos al modo normal. Ahora creo que este es el del mute. Mute off. Ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto que estás viendo, esta conexión que estás viendo tú aquí, bro, son unos auriculares USB tipo C que me están sirviendo para monitorear el sonido. Tenemos por aquí una toma de voz y por acá arriba tenemos otra toma de voz. O sea, tenemos dos tomas de voces. Sonido estéreo, quiero yo pensar. Más arriba tenemos el botón de noise cancellation. Con este botón también podemos acceder a varias funciones para modificar la voz según lo que nos convenga. Por ejemplo, ahí voy a activarlo una vez. Este es el Indoor Noise Reduction, según lo que viene en el instructivo. Le pico otra vez. Outdoor Noise Reduction. Bueno, tú ya me platicarás cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Porque, mira, por ejemplo, aquí ya no escucho el ruido, pero no sé qué tanto se entrecorte mi voz. Ya ves que cuando se aplican filtros de noise reduction, la voz se escucha como que entrecortada y se escucha raro. Vamos a desactivarlo una vez más. Ahí, noise reduction off, pero se empieza a escuchar mucho. O sea, como si le hiciera falta un filtro como estos de aquí. Vaya. El producto es básico, me queda más que claro, pero pues dependiendo del uso que le des, de la habilidad que tengas tú para utilizar esta clase de recursos para tus videos, pues es el éxito que vas a tener tú al momento de grabar tus producciones. Una cosa que sí, yo me autocritico mucho en este canal es que nunca le he puesto especial atención a la parte del micrófono y es curioso porque es un canal de audiofilia y siento que siempre he tenido la parte del micrófono algo descuidada. Pero bueno, pues con esas opciones que nos da Maono puedo ir poco a poco expandiendo la experiencia. Porque mira, por ejemplo, aquí ya me puedo. Mira, yo digo que es cuestión de configurarle. Mira, por ejemplo, aquí me alejo y pues no tengo que tener aquí el micrófono pegado aquí en mi boca para la transmisión de los videos. Pero lo que sí me queda claro es que necesito ver de qué otra manera puedo editar la voz, porque siento como que todavía algo, o no sé si tenga que hablar más fuerte para que se pueda escuchar de mejor manera o así como de repente se escucha en los videos profesionales que hace mucha gente youtubera ya pro.
Pero bueno, por eso estamos revisando este producto en tiempo real. Así como sale el sonido, te lo estoy contando, te lo estoy platicando. Como este canal es de cacharreos, en estos momentos voy a grabar mi voz con el nivel 4 de ganancia, con el Noise Reduction Cancellation desactivado, así como viene por defecto. Y vamos a dejar que corra el video. Si lo puedes percibir, de fondo se sigue escuchando un psss. Eso no me agrada. No sé si sea alguna cuestión de calidad del producto o a qué se deba, pero con el Noise Reduction Cancellation activado se escucha así. Mi voz se escucha más natural, pero desafortunadamente eso también pues capta mucho ruido de fondo. Lo que me gusta es que no se escucha tanto el eco de esta habitación, porque esta habitación no está insonorizada. Entonces, ok, vamos a la siguiente prueba. La siguiente prueba vas a escuchar este mismo escenario que tengo, pero voy a aplicar una reducción de ruido del programa de edición de video que estoy utilizando y a ver qué tal se escucha. Permíteme tantito. Esto que estás escuchando es el Noise Reduction Cancellation de este micrófono desactivado, pero con una aplicación, personalización de reducción de ruido del programa que estoy usando. No me puedo dar cuenta del resultado porque primero lo estoy grabando como es y luego ya después en edición le quito el ruido. Pero déjame, me callo para ver si se escucha de fondo ese ruido que hace un momento estábamos quejándonos. Ahorita se escucha el ruido de fondo. Nivel de ganancia 4. Hablo. Sigo hablando para ver qué resultados tengo al momento de aplicar el filtro del que te estoy hablando. Es decir, aquí no estoy utilizando el Noise Reduction, pero en mi programa sí. Ok, vamos a aplicar ese filtro. Pues tú me dirás qué resultado tuvimos con la prueba anterior que te comenté que no podía escuchar porque pues, tenía que aplicar el filtro después. Ahora lo que voy a hacer es que voy a reducir el nivel de ganancia del micrófono al nivel 3. Recordemos que estábamos en el nivel 4. Ahí estamos con el nivel 3. Tal vez no se escuche tan fuerte, pero no vamos a tener tanta saturación en el sonido porque me estoy dando cuenta de que en el nivel 4 se escucha muy saturado el sonido. Ok, entonces todo lo demás estamos igual con el Noise Reduction Cancellation del micrófono apagado y sin aplicar ningún filtro con mi programa. Vamos a seguir platicando. Vamos a platicar del High Noise Lossless, amigos. Ok, perdón. Sí, entonces, bueno, como te comentaba, los amigos de Maono me han mandado este producto que la verdad es que, siéndote sincero, yo creo que esto va diseñado más que nada para bloggers que están empezando, para cuestiones no tan profesionales. Y yo lo que sí ando buscando es algo así como que más pro. Pero pues igual y a lo mejor me funciona para irme desenvolviendo y después ir comprando productos más especializados para la voz aquí en YouTube. Ok, vamos a ver. Entonces, nivel 3. ¿Qué tal se escucha? Ustedes me dirán ahí en los comentarios. Nivel 3, Noise Reduction Cancellation desactivado. Y vamos a aplicar el filtro del programa que estoy utilizando. Por cierto, el programa que estoy utilizando para la edición de videos en Android es KineMaster. Vamos a dejar pasar unos cuantos segundos más. Vamos a llegar hasta el segundo 30. Aplicamos filtro. Y pasamos a la siguiente prueba y ya tú me dices qué tal se escucha. De hecho, este nivel 3 es el que más me está agradando. Vamos. Pues honestamente, más o menos. Por eso yo te decía que este producto está más enfocado a principiantes en cuanto a la cuestión del audio. Por cierto,
Aprovechando, este es el producto en donde vienen protegidos. Ah, espérate, te lo dije al revés. Este es el cargador. Discúlpenme, este es el cargador USB tipo C. La marca nos recomienda no utilizar cargadores de carga rápida porque puedes reducir la vida útil de tu sistema de micrófonos Maolo. Pero traí este, me lo mandaron en color moradito. No recuerdo haberle dicho que me lo mandaban en color moradito, viendo color negro, porque yo creo que esto sí lo quería para algo más serio. Bueno, pues últimamente, el pajarote siendo el pajarote, también te incluyen este cable USB tipo C para la carga del receptor, porque de hecho no te lo he presentado. Bueno, lo pondré en el título o lo pondré en lo, seguramente ya lo viste en la portada. Pero ahorita al ratito te lo muestro cómo es que se ve el receptor de los micrófonos. Entonces, bueno, creo que en esta prueba no hice ninguna prueba. Te presenté algunos elementos del micrófono. Pero bueno, ahora vamos a la siguiente prueba que es, mira, el nivel 2 y el nivel 1 no los voy a probar porque siento que se pierde demasiado fuerza en el sonido. Mira, vamos a poner el nivel 2. Ahí estamos con el nivel 2. No sé, tendría que subir más la voz, pero al momento de editar el video, si le quiero subir el volumen a la voz, se distorsiona. Entonces el nivel 2 no creo utilizarlo honestamente y si no voy a utilizar el nivel 2, pues vamos a poner el nivel 1. Ay, espérate, le moví sin querer queriendo aquí otra cosa. Vamos a dejarlo donde estábamos. Ahí está. Vamos a ponerlo en el nivel 1. Nivel 1 y pues escucha todavía más quedito, más alejado y no creo que me funcione bien porque luego si intento, como te decía, modificar el volumen en el programa que tengo, empieza a distorsionar y no me gusta, no me agrada el resultado. Entonces vamos a regresarnos al nivel 3. Ahí está el nivel 3, no sé, nivel 4, nivel 3. Bien, ahora con el nivel 4 vamos a activar el nivel 4, nivel 4, y vamos a aplicar un filtro de cancelación de ruido que trae el micrófono. Ahí está, 1, 2, 3. Aquí tenemos el Indoor Noise Reduction con el nivel 4. ¿Qué tal se escucha? En este nivel no voy a aplicar el filtro de ruido del programa porque ya se distorsionaría mucho mi voz. De hecho, ahí siento yo al momento de estarlo monitoreando que se entrecorta un poco, se entrecorta un poco mi voz y eso no es muy agradable porque no es agradable, se siente y se escucha medio extraño. Ahora, de fondo no escucho prácticamente nada de interesante. Ahora vamos a activar en el nivel 4 el siguiente filtro. Outdoor Door Reduction. Outdoor, o sea, afuera. Esto es para reducir el ruido cuando vamos en la calle. Yo creo que en ese escenario, pues sí nos puede servir, sí nos puede ayudar, pero diablos, mi voz se sigue escuchando rara. No me gusta el resultado. Bueno, déjame corto y voy a escuchar el resultado. Nos vemos. Ahora estamos con una prueba que me interesa mucho hacer. Tengo el segundo micrófono allá enfrente de mis bocinas y aquí con este aquí enfrente de ti para ver qué tal, qué resultados tenemos en la captación del sonido desde allá hacia acá. Pues igual, tú me irás diciendo qué tal se escucha. Vamos a cambiar de escenario. Ok,
Pues la música está en otro cuarto y yo estoy en otro cuarto. Nos divide una pared. Y pues hasta aquí, hasta donde estoy, la verdad es que sí se siente rico el sonido. Sí, sí me gusta esto que estoy escuchando. Ahora, ¿en qué nivel nos quedamos del cuarto? Nos quedamos en el cuarto. Estoy aquí con la voz, pero la ganancia al modificar en el receptor se modifica igual en las dos fuentes en los dos micrófonos. Vamos a poner en el 3. Activamos 3. Ahí estamos con el 3. Repito, tú ahí me irás diciendo qué te parece. Yo creo que este nivel 3 es el que más me gusta. No se escucha tanto el ruido de fondo. Solamente necesito tener una voz firme al momento de estar platicando. Bien. Es que hasta acá estoy escuchando por el monitoreo de los auriculares, hasta acá estoy escuchando la música como si estuviera enfrente, porque ahí fue donde dejé el micrófono. Y fíjate que esta combinación de dos micrófonos puede ser muy interesante para las grabaciones en el canal. Pues te digo, cuestión de probar, cuestión de probar. Bueno, ahora vamos a ver dónde estaba puesto el micrófono. Míralo, ahí está. Ahí está el micrófono. Ahí está la tela verde que utilizaba antes, que ya no me gustó. Y aquí están mis speakers. Bueno, hemos vuelto y ahora sí vamos a escuchar el resultado. Qué nervios. Ya escuché el resultado, estimado. Honestamente, no me termina de convencer para los alcances que yo quiero tener en este canal. Sin embargo, la combinación de dos micrófonos me ha parecido un resultado muy, muy, muy interesante. Además, hay otra cosa que también me agradó. Me gusta más cómo capta la música que cómo capta mi voz. ¿Será acaso una cuestión de compatibilidad entre la voz y entre mi voz y el micrófono? Bueno, quién sabe. Bueno, te dejé todas las pruebas que considero que me pueden ayudar más. Ya con la edición del video, tú ya me dirás al momento de verlo ya publicado qué te ha parecido el sonido, qué te ha parecido la voz. Recordemos que este es un producto de nivel de entrada, de nivel de entrada, y para un público en específico, para aquel que va empezando en esto de los videoblogs, en esto de hacer sus primeros pininos en YouTube, puede ser una opción interesante. Pero si estás buscando ya dar el siguiente paso o profesionalizar todavía más la cuestión de la voz, no creo que honestamente sea un artículo para ese nivel o para ese público en específico. Algo que me esté faltando todavía aquí de checar contigo antes de retirarnos. Tiene también las opciones y funciones para oficina. De hecho, en el tríptico que te indican, vienen algunas opciones pues, para el uso con aplicaciones de Zoom, para las conferencias, para el home office. Ese puede ser interesante. Por lo mismo que te comento, ya no tenemos el jack 3.5 que antes sí podíamos disfrutar y ahora tenemos que utilizar esta clase de productos pues para poder seguir conectando micrófonos. Ahora sí, déjame te muestro el receptor. Espérame tantito. Este es el receptor. De hecho, bueno, ahorita ya estamos utilizando el micrófono, que de hecho este también es de la marca Maono. Gracias, bro. Gracias, brothers. Este es el receptor. Este es el que conectas tú a tu teléfono móvil. Lo conectas por aquí y se conectan de hecho ya lo detecto. Nada más que pues no lo puedes escuchar tú porque no está dirigida la grabación hacia este video. Pero mira, por ejemplo, ahí es de una, o sea, rápido, rápido te lo reconoce, rápido te conecta los micrófonos con el receptor para empezar a grabar.
Vamos a ver si puede ser compatible con iOS. Como no, vamos a ver, vamos a ver. Con iOS, pues tienes que utilizar. Bueno, de hecho, ya lo está captando. Tienes que utilizar un adaptador como este que tengo yo aquí. Lo conectas a tu teléfono. Ya lo reconoció. Vamos a grabar algo. Hola, 1, 2, 3. Ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver si lo reconoce en tiempo real. Vamos a ver, vamos a ver. 2, 3, ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, se Vamos a ver escucha si mejor en lo iOS. Ja, reconoce. maldita sea. Ok, bueno, estamos en contacto. Bueno, pues ahí tú indícame qué fue lo que escuchaste. ¿Te pareció mejor el sonido con este micrófono que con el que utilizo habitualmente? ¿Crees que me pueda ayudar o crees que te pueda ayudar a ti para empezar con este mundo de los audiófilos youtuberos? Ah, porque eso sí, fíjate que me he estado dando cuenta de que cada día hay más revisadores de audífonos o revisadores que están yéndose al mundo de los auriculares. Entonces, pues este puede ser algo interesante para los que van empezando, por si quieres mejorar la producción de tus videos. Pero bueno, ya vimos, ¿no? Para algo más profesional, pues sí vas a tener que invertirle más dinero. Estamos en contacto, las pruebas ahí están, sin trampas, sin chanchullos. Y ya tú me dirás el resultado en la cajita de los comentarios. Saludos y gracias a los chicos de Maono por este segundo review con ustedes. Hasta luego.